nos encontramos en Cayambe y vamos a ir a buscar un desayunito. Y lo típico aquí son los bizcochos, pero sin embargo, a mí una comida así, un arrocito, como que para mí no es desayuno, si bien serrano. Dieguito, ¿de aquí a dónde nos vamos entonces? Y bueno, señores, igual para darles un poquito más de información, nos encontramos a unas 2 horitas de Quito. Y bueno, también después de desayunar, de buscar nuestra primera comida del día, pues vamos a ir a un lugar que, bueno, yo en lo personal no conocía, no sé si tú, Javi, que es la... Verás, a mí me llamó mucho la atención porque tiene el mismo nombre, de hecho, del Tingo, que también se encuentra en la cercanía de Quito, pero Dieguito me dijo, o sea, vamos la para la diferencia allá. Son la cascada del Tingo, donde vamos a tener una piscina de agua mineral o agua termal. Me parece que es tibia, no es tan caliente como la de Papayacta, que esas ya son, digamos, termales. Y bueno, nos vamos a las cascadas del Tingo, nos vamos por un buen desayuno de Cayambe y comenzamos. Y sean ustedes bienvenidos a una nueva aventura de Acople de 2. Buenos días, nosotros somos Bizcochos Don Jorge y estamos aquí desde 1980. La tradición ha venido siendo desde mi abuelita, quien fue trabajadora de la señora Emma Jardín, que era una de las primeras señoras que distribuía el bizcocho en el Parque Central de Cayambe. Nosotros nos encontramos ubicados aquí en Cayambe, en la calle Olmedo, entre Sucre y Bolívar, un poquito más abajo del cementerio de Cayambe. Muy fácil encontrarlo. Entonces pregunta el cementerio y llega a nuestro local. Invitados todos a degustar de esta delicia cayambeña. Nos encontramos al lado de la fábrica de bizcochos Don Jorge en Cayambe, prácticamente. Estamos al ladito de la Plaza Central de Cayambe, también adicional. La calle Olmedo también. Exactamente, la calle Olmedo. Y pues, como ya se les había mencionado antes, pues llegamos acá por unos buenos bizcochos, un buen cafecito con leche y un batido de mora. Estamos en la calle Olmedo, muchachos, los mejores bizcochos de Cayambe. ¿Desde qué año, Dieguito, más o menos? 1980, la fábrica y la cafetería está desde 1992, es que la experiencia es más que abundante en este sitio, así es que garantizado. Tenemos un quesito de hoja y unos bizcochos súper, súper ricos. El nombre de la cafetería es Sis Coffee. Adicional a eso, esto parece que viene de generación en generación, ya al parecer, porque al parecer son familia. Desde la fábrica que tienen al lado de bizcochos e incluso acá la cafetería. Buenos días, mi nombre es Edith González y les hago la cordial invitación a visitar la cafetería Sis Coffee. Sis Coffee trabaja conjuntamente con Bizcochos Don Jorge, un local que se encuentra junto a nosotros. Esta cafetería cuenta con productos de calidad. Nuestros rangos de precios son muy accesibles para todo tipo de personas, ya que tenemos rangos del precio desde $2 hasta $4, dependiendo del producto que desean acceder, van a ir variando estos precios. Hola, hola, después de un rico, rico, rico desayuno y de compartir con la genial presencia de las dueñas de los bizcochitos de acá de Cayambe, pues no queda más que irnos a refrescar un poquito, porque la verdad, aunque ustedes no lo crean, está haciendo un calor, pero de esos bien, bien machos, como decimos acá. Y así es que nos vamos para el Tingo, pero para el Tingo de acá de Cayambe, a conocer la cascada que se encuentra en el Tingo de Cayambe. Hemos llegado a la cascada del Tingo, señores. Una trayectoria bastante complicada, no sé, bastante arriesgada.
por el camino que es bastante sinuoso, aparte es de tierrita, entonces es bien arriesgado para el conductor que quiera entrar acá. Siento que la vista que tenemos acá es súper, súper hermosa y pues es un lugar que hay que visitar sí o sí obligado. Y está a las cercanías de Quito, realmente siento que es una aventura que todos deberíamos aceptar, el tomar este riesgo para venir para acá también, y está muy, muy bonito. Así que nos estamos viendo en la partecita de allá abajo. Estuve hablando con el propietario de la cascada del Tingo y pues nos estaba explicando que esta agua de aquí es agua que sale de aquí, de esta peña. Y sí, es prácticamente agua cristalina. Adicional mencionar que aquí los servicios que se llegan a ofrecer es desde la pesca deportiva, existe el senderismo, existe lo que es la visita a estas vertientes de donde sale el agua. Tienen un cajón de baño de esta agua de manantial. Es agua cristalina. También se puede mencionar, hay un área de camping. El costo de esta área es de $5 por persona. Traes tu carpa y bueno, tienes tu espacio de aquí para que puedas acampar y pasar toda la noche. Nos encontramos descendiendo hacia las piscinas de acá del Tingo en Cayambe. Y vamos a disfrutar porque realmente en esta parte está haciendo bastante, bastante calor. Y como algo adicional, por favor traigan bloqueador para el sol, porque realmente aunque no esté pegando el sol directamente, se siente bastante calor por si no quieren quemarse. Y también hay muchos mosquitos chiquititos, y es que si es que traen una protección adicional estaría súper, súper bien. Y vamos a ver qué nos depara en la parte de abajo. Se puede mencionar también que esta piscina que ven en este momento aquí es de agua mineral, y como pueden ver, estas ruinas que están aquí existen desde el año 1930, que es cuando su propietario construyó aquí, pues tenía ya esta visión de asentarse aquí con su propiedad. Me resbalo y me golpeo la cabeza y me muero. Ya hemos llegado aquí a prácticamente la piscina del Tingo de agua mineral, ¿verdad? Y está friecita, friecita, porque con este calor también. Está el clima justo como debería de estar en este momento. Adicional mencionar que estamos tan solo a 15 minutos de la plaza central de Cayambe. Sí, está súper cerquita. Pero los moscos me están comiendo. Lo bueno es que Dieguito trajo repelente, porque si no ya estuviéramos rojos. Recomendación, traigan repelente de moscos porque hay muchos. Sí, yo les repito otra vez, chicos, otra vez, traigan repelente. Ya se los dije en el sendero, pero traigan repelente, sí o sí, traigan. Dicho eso, vamos a pasar a una toma épica, a ver de quién se lanza primero allá a la piscina, sin pensar dos veces, nada de estar metiendo el pie, nada de estar sintiendo el agua, sino, ahí se mete. Recuerdos de Vietnam en Papayaca, muchachos. Exacto. Piedra, papel o tijera, pues. De una. ¿Por qué? Ya estaba listo. De una. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡No! Javi, infórmanos precios. Claro, muchachada, como dice mi panita el Dieguito, están más que cordialmente invitados a este lugar. Muy bonita la vista, hay una cascada increíble que está justamente aquí a mis espaldas. Allá. Y la entrada solamente cuesta $2. $2 por la piscina, por el sendero, por toda la belleza que tenemos acá alrededor. Y adicional a eso, tienen pesca deportiva, de truchas.
por 5 dolaritos te dan preparando la trucha que tú mismo pescas y pues te la puedes pedir. Adicionalmente con un sabor más que exquisito realmente. Muy buenas tardes. Nos encontramos en las cascadas El Tingo, Cayambe. Mi nombre es Armando Collaguillo. Soy el responsable de cuidar este lugar, este espacio que es comunitario, ¿no? Y pues quiero extenderles una cordial invitación a todos los que nos miren a que vengan a conocer este pequeño pero hermoso rincón. Es un paraíso escondido, como solemos decir. Sí, tenemos varios atractivos, como desde las vertientes de agua que nacen de una peña. Tenemos una buena cascada de unos 20 metros aproximadamente. También tenemos una piscina clásica, una piscina centenaria de agua tibia natural, 26 grados, una temperatura muy agradable. Un cajoncito de agua mineral Wittig, muy recomendado para hidroterapia. También pueden disfrutar de hacer pesca deportiva. Pueden venir y hacer también, venir y acampar, pues no, pueden hacer camping. Sí, la entrada, el costo de la entrada para adultos es de 2 dolaritos solamente por todo el área que visiten. Y para niños, pues menores de 12 años, 1 dólar. Personas de la tercera igualmente respetamos el 50%. Que vengan y conozcan lo nuestro, ¿no? Y listo pues, señores, no te rías, Fercho. Ya me empezó a reírse. Nos estamos ya despidiendo de Cayambe. La verdad, con un sabor un poquito agridulce. Hemos pasado bien, pero también algo por ahí como que nos falló un poquito algo. Y realmente, bueno, no, más que nada yo diría que dulce, porque hay muchos lugares que tuvimos la oportunidad de visitar. Hubo un desayuno muy rico con bizcochos, que no todos los días puedes comerte bizcochos de Cayambe, pues obviamente vivimos en Quito. Y adicional a eso, me gustó muchísimo también el poder ir a una piscina de agua termal y la historia que también conlleva esta, ¿no? Y mineralizada, no te olvides. Y sí, señores, como ya se los ha mencionado, ya tiene su historia, su trayecto. Es un pequeño paraíso escondido porque es muy difícil de verlo. Yo quisiera resaltar algo que realmente fue lo que más me llamó la atención, que la comunidad misma es la que se está encargando totalmente de este pequeño paraíso ubicado en Cayambe. Y adicional a eso, pues es una manera que demostrar el turismo de ciertos lugares donde uno realmente no conoce, porque Diego realmente fue la persona que vio este lugar, nos vino trayendo y nada de qué arrepentirse, la verdad. Creo que lo único que nos falló es lo del castillo que queríamos venir a ver acá y lastimosamente nos informaron que no se puede pasar. Sí, señores, queríamos sorprenderles, pero salimos sorprendidos nosotros porque no pudimos ingresar. Y ya pues dicho eso, no sé, yo quisiera darles un mensajito igual a todas las personas que tratemos de cuidar, o sea, el patrimonio, las cosas que tenemos nosotros como ecuatorianos. Porque por parte también, o sea, la administración, este sitio, las personas que viven al lado, prohibieron el paso a partir justamente de que empezaron a hacer como que vandalismo dentro del castillo de Huachalás, ¿no? Huachalá. Entonces ya no se puede ingresar, hay muchísimos monumentos, es una parte histórica de aquí de nuestro país, pero de todas maneras hay que aprender a cuidar también nosotros lo que es nuestro patrimonio y sobre todo este tipo de bellas artes. Y listo, pues, señores, ya. Está desmayándose nuestro camarógrafo. Acomódate, Fercho. Ya vamos a subir una fotito al Instagram para que le vean cómo trabaja nuestro camarógrafo. Señores, ya con eso nos estamos ya despidiendo de acá, de esta linda ciudad de Cayambe. No olviden darle like, compartir, suscribirse, seguirnos por nuestras redes sociales. Y ya. Nosotros somos Acople de... Dos. Chao, chao.